¿Qué onda, banda? ¿Cómo estamos? Buenos días. Bueno, hoy vamos a ver otro capítulo más de Try Biker, así es que pues acompáñenme. Vamos a ver hoy pues un pequeño recorrido aquí por la ciudad de Puebla. Ya saben, como siempre, cada capítulo es dar una vueltecilla aquí por lo que es la ciudad capital de Puebla. Y ahorita nos encontramos sobre lo que es la calle de la 18 Oriente. Y pues bueno, aquí en esta colonia prácticamente estamos atravesando todo lo que es San Manuel y nos lleva directamente a lo que es Ciudad Universitaria. Pues como bien saben, el que está originalmente pues han sido pues rentados cuartos o casas que se rentan para todos aquellos estudiantes que vienen de otros estados, que vienen a la ciudad de Puebla o que vienen al estado de Puebla a estudiar aquí en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, o la BUAP, como todo el mundo la conoce ahora. Y bueno, es curioso porque gracias a que la universidad vino aquí, pues esto se convirtió realmente en un punto donde se empezó a florecer los negocios, tanto de comidas, estéticas, antros. De hecho, hay una zona de puras copiadoras, una que otra papelería, pero son en su mayoría copiadoras. Ya saben, por aquello de los universitarios que necesitan copias de sus libros. Y pues obviamente hay muchos, 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 muchos departamentos, muchas casas que rentan cuartos para estudiantes. Y bueno, pues esto le trajo auge aquí a esta colonia. Y lo que es esta vialidad, junto con la de San Claudio, que es la de dos calles hacia mi izquierda, pues de igual forma, una explotación impresionante en cuanto a crecimiento de negocios, como ya les había comentado hace unos momentos. Pero lo más interesante es que en esta colonia, literal, no pasa nada así. Dice uno, bueno, pues como son puros chavos, puros chamacos que están viviendo ahí, pero no, no, no. Precisamente por eso, porque son puros cuates de la universidad, pura gente que se ha dedicado pues únicamente a venir a estudiar. Pues esta colonia es segura, sí, como todo, hay asaltos, eso no lo podemos evitar, pero pues son gente que vienen de otras colonias y vienen a asaltar aquí a los estudiantes. Como ya saben que están chavos, pues los agarran de bajada y les quitan sus laptops, les quitan sus celulares, etcétera. Pero lo que no contaban es que los chavos ya están organizados y ahora sí, cualquier malandro que venga por acá, pues les echan un montón. Y pues cuando menos salen unos entre 60 y 70 chavalones. ¿Qué es lo más típico que podemos encontrar en esas colonias? Pues aunque se escuche mal, antros. Antros y más antros. Antros de todo tipo. Bueno, ahorita por pandemia, obviamente están cerrados, pero cuando estábamos funcionando normalmente, pues encontrabas literalmente un antro puerta tras puerta, ¿eh? A lo mejor dejaban pasar tres casitas, un antro. Y los que estaban muy alejados, una cuadra y un antro. Y bueno, pues por ley no deben de estar cerca de la universidad. Entonces, pues lo que hicieron estos negocios fue únicamente trasladarse 50 metros más allá de lo que está permitido. Y tata, problema solucionado. Y yo creo que pues un universitario sí le camina dos calles, ¿no? Digo, para llegar a echarse una cerveza o pasar el rato, sí, caminando calles sin problema. Y lo fabulantástico de esto, me han contado, ¿verdad? Me han contado, pues que está económico. Es decir, aquí venirte a echar una cerveza, pues te sale realmente casi como si fuera en la tiendita. Más el ambiente, más los cuates y la botana. No estoy diciendo que es una sugerencia que se vayan al antro, ¿no? Hay que estudiar, eso sí, hay que estudiar. Pero lo estoy tomando como referencia porque pues aquí imagínense la cantidad poblacional de alumnos de la universidad que yo le calculo en un día normal, cuando no estábamos con lo de COVID. De hecho es aquí ya San Claudio. Y yo le calculo unos 9 a 10 mil estudiantes en un solo día. Todo lo que estamos viendo aquí a mi izquierda, todo esto es CU, es la Facultad de Física, Ciencias Químicas, Arquitectura, licenciatura, o bueno, lo que son los abogados,
pasando el puente, dando vuelta a la izquierda, vamos a ir para allá, está Contaduría, entonces imagínense, aquí están las facultades. Y a mi lado derecho, pues son las calles donde les decía yo que están todos los antros. Pero no nada más aquí, sino que también aquí a la vueltecita sobre el bulevar, que va aquí a Valsequillo, bulevar Valsequillo. Perdón, estaba bien para este carrito de hace ratito. Bueno, sobre el bulevar Valsequillo también hay pues más antros. Ah, por cierto, también lo que ayudó mucho a crecer aquí fueron las taquerías, de veras, aunque no me lo crean, las taquerías y las torterías. Yo le calculo que alrededor de CU ha de haber como unas 80, si no me quedo corto, como 80 taquerías. Entre taquerías y torterías o de comida corrida hay un montón, pero cañón, cañón. Así es que bueno, ya saben, todos aquí a los alumnos que son de CU, Ciudad Universitaria, pues ya saben que aquí alrededor tienen literalmente todo. Y bueno, este es uno de los accesos que tiene la universidad, precisamente para entrar al campus. Y pues eso a nosotros como pues automovilistas o motociclistas pues nos facilita que sea más rápido. Así es, estoy hablando del puente que está allá arriba, no sobre esta vialidad. Esto es para los camiones de transporte urbano, que pues como obviamente vamos a verificar, pues siempre se pone aquí de a peso. Entonces, pues aquí esta vialidad siempre, siempre va a estar cargado. Si así en pandemia estaba hasta el gorro, ahorita que no hay pandemia, ¿cómo está? Imagínense en un día normal de clases donde todo mundo entra y sale por los horarios que están a diferentes horas, valga la redundancia, pues esto siempre está lleno, siempre, siempre. Y los antros pues están abiertos literalmente desde las 11 de la mañana hasta la 1 o 2 de la tarde. Dicen que son bien socorridos. Bueno, y bueno, aquí sobre el bulevar en el que vamos, que es el bulevar a Valsequillo, obviamente ya pusieron lo que es la ruta, que también vino a favorecer a todos los estudiantes de CU, que pues literalmente pues son los usuarios que más conglomeran a la ruta, pues sí, tal cual. Creo que esta ruta es especial y específicamente para el uso de estos muchachones, independientemente de que pues van la gente que vive en las colonias y pues hace uso de ellas. Pero vuelvo a repetir, es más la cantidad de estudiantes. Bueno, aquí está la parada, pueden ver. Obviamente pues estamos en pandemia y no hay tanto. Ahí viene un brother en una deportiva, ahí está. Me decía mi esposa que la moto era muy escandalosa. No, mi moto no hace ruido, así como la del compa aquí adelante. Creo que es una CBR, no alcancé a ver bien. Pero, pues ya dije, a mí no, realmente no me gustan tanto escándalo. Si se dan cuenta, pues mi moto no hace tanto ruido. Me gusta cómo corre, me gusta el sonidito así, más finón. Y pues, bueno, entonces aquí sobre esta vialidad también vamos a encontrar varios fraccionamientos, que por cierto ya vamos a llegar a nuestro destino. Y estos fraccionamientos pues son así como que muy nice. Pues obviamente te van a pedir una identificación y a dónde vas y a preguntarte y a qué vienes. Pues obviamente pues de seguridad, qué bueno, porque pues una forma de protección, pues de quitar la inseguridad, está bien cañona. Y bueno, pues ya llegamos aquí a nuestro destino. Muchas gracias, nos estamos viendo, cuídense mucho, gracias por ver, suscríbanse, no se les olvide, ahí nos vemos, cuídense mucho, bye.